comercial uruguayo. Que, ¿qué pasa con los uruguayos? Está como loco buscando... Es que tiene muy buena publicidad, ah, Jorge. Ajá. Tiene muy buena publicidad con producciones de primerísima línea. Este comercial que está hecho para un azúcar, que después que escuchemos el comercial y lo contemos, yo tengo alguna información para contarles un poquito. Este comercial es para la empresa Azucarlito, que es una de las... ¿Azucarlito? Es una refinería de azúcar del Uruguay muy importante, privada. Azucarlito Sociedad Anónima. ¿Por qué dice privada? Porque es privada. ¿Pero qué? ¿Azucareras estatales? Sí. Ah, sí. Claro. ¿Tiene alguna para nombrar? Sí. ¿Cuál? Bellavista. Estoy hablando de las azucareras uruguayas. ¿Estatal? Sí. ¿Por qué se tienta? Si lo estoy diciendo, tengo la información fehaciente. Sí, sí, claro. Bueno, creo. Este comercial ganó un FIAP de oro en la categoría alimentos en el año 2007. Es un comercial largo. Pero vamos a resumir la historia y después presten atención al audio porque ahí sí lo van a ver ustedes al aviso. Cuentan la historia en un pueblito muy chiquitito de Uruguay, que esto fue grabado en, filmado mejor dicho, en Barros Blanco, que es un pueblito del departamento de Canelones, que se hizo con mucha gente del lugar, con locaciones que no se tocó nada, así son las casas, así es el pueblo, donde hay un señor que se llama Pedro, un señor de unos 70 años, muy flaco y enjunto, con saquito blazer y pantalones grises y gorra. Mi abuelo usaba una gorra así. ¿Ah, sí? Sí. Y lentes de esos de Carey, de esos grandes, gordito, tipo Clark Kent. Sí. Entonces él tiene una libretita muy chiquitita, muy prolijo el hombre, fíjese, bigotito recortado, sí, sí, impecable. Entonces el hombre recorre todo el pueblo y cada uno le va dando sus mensajes. Entonces, como si yo le dijera, Pedro, decile a Palumbo que el programa que viene no voy a estar. Ajá. ¿Sí? Entonces él va, y así sucesivamente. Y cada uno le manda su mensaje de amor a su enamorada. Hay un médico que le manda un saludo a un amigo y va Pedro, se baja en la bicicleta y lo abraza, un carnicero gigantesco. Es como Pedro es un mensajero. Los que todos lo usan para mandarle el saludo al amigo, a la novia, ¿no? Exactamente, pero hay una situación, esto sí lo vamos a contar, aunque después se va a escuchar el remate, donde él se acerca a una señora de más o menos su edad, él viene con la libretita, él muy concentrado en su trabajo. Entonces la mujer agarra y de una le dice, te quiero, ¿sí? Y él dice, bueno, yo mañana a la mañana se lo entrego. ¿Para dice, quién? ¿No? ¿Para quién? Y ella le dice, ya te lo dije. No, él le pregunta a quién se lo dice, él dice, ya te lo dije. Desde ese momento cambia la historia, porque el amor llegó a la puerta de Pedro. Ajá. Y ya Pedro no puede dedicarle ese tiempo, porque ese se lo dedica a su pareja, a su novia actual. Entonces cada una de las personas de ese pueblo tiene que ir a decir lo que quería a la persona que quiere. Claro, es decir, se divide en dos partes el aviso, ¿no es cierto? Es decir, en la primera parte Pedro lo presenta como el mensajero que va dándole los distintos mensajes. Por la mitad Pedro... La señora esta grande le declara el amor a Pedro, entonces Pedro ya no puede hacer más ese trabajo. Y se embola, todo el mundo se vio obligado ahí personalmente a decir las cosas, ¿no? Es decir, un comercial muy cálido, muy lindo, como decía usted, ¿no? Presten atención al audio. A ver, escuchémoslo. En mi pueblo las personas siempre estaban ocupadas y tenían poco tiempo para decirse las cosas. Para eso estaba Pedro. Buenas. Hola, Pedro. Dice Marco que cada día te quiere más. Dígale que muchas felicidades, que le mando un gran abrazo. Al igual que su padre, Pedro era el mensajero de sentimientos. Te quiero. Bueno, mañana a primera hora se lo digo. ¿A quién? Yo ya te lo dije. Hasta que un día dejó de serlo. ¡Hey, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! Así fue como todos empezaron a hacerse un tiempo para decirse las cosas. ¡Ana! Te quiero. Que un te quiero nunca viene solo. Que una sonrisa provoca otra. Que un gesto dice mucho sin decir nada. Y que los mejores regalos no se compran.
después de todo, eso fue lo mejor que le pasó a él y a todo el pueblo. Y el remate termina, la dulzura puede cambiar el mundo, ¿no? Realmente un aviso muy tierno, muy lindo, este, y para vender azúcar, ¿no? Sí, qué tierna la señora cuando le dice, yo ya te lo dije. Sí, sí, sí. Es divina. Y después cuando hablaba de los gestos, ya cuando la gente empieza a decirse las cosas directamente, hay un gesto, se ve, por ejemplo, un señor que está sentado en el porche de su casa, un hombre mayor, y en el otro asiento tiene un diario. Lo único que hace el hombre es sacar el diario y provoca que el amigo que pasa por la puerta entre y se entre a tomar el mate. Es decir, pequeño gesto, una cosa, un aviso realmente muy bonito. Este aviso fue hecho por la agencia Cámara TWA de Uruguay, que está asociada con la multinacional. Y la productora es París, Texas. Le hago un resumen rápido. Esto es responde a una guerra que hay en Estados Unidos. Es decir, en Uruguay hay una refinería de azúcar muy importante, que es Bellavista, que es estatal. Y está esta, que es Azucarlito, que es una empresa fundada en el año 1940. Entonces hay una guerra muy importante, que incluso el diario El País de Uruguay, en junio del 2007, publicó "La guerra del azúcar se puso salada". ¿Sí? Dice, Bella Unión, empresa estatal, sugiere que si la gente no elige su azúcar, el país se paraliza. Sostiene que al comprar Bella Unión se da trabajo a los uruguayos, se pone en marcha el país. Es más, si no se le elige esta marca, toda la economía amenaza con detenerse. ¿Tan grave eso o y exageran? Bueno, así, el recurso publicitario cayó bien grueso, que es una frase muy uruguaya esta, en la privada Azucarlito, que ve cómo sus ventas caen frente a la competencia al tiempo que recuerda que es tan uruguaya como la estatal y que no surgió ni vive gracias a las muletas de las finanzas públicas. ¿Sí? Entonces, bueno, la nota es extensa, pero más o menos resume cuál es el enfrentamiento de estas dos empresas muy importantes del Uruguay. Azucarlito sostiene que la dulzura puede cambiar el mundo. Y, en cambio, Bellavista dice en sus comerciales, cada vez que elegís el azúcar Bella Unión, el país avanza y, lo más importante, crece el trabajo de su gente. Yo había dicho Bellavista, pero es Bella Unión. Bella Unión, claro. Bella Unión. Bellavista, bueno, es lo mismo para usted. Unión, Vista, Bella las dos. Claro, Bella lo dijo bien y con Bella. Ahí se me complicó. Muy claro, bien. Sí. Bueno, muy interesante, Luis, lo que ha traído. Vamos ahora a un aviso que fue... ¿Me permite algo? ¿Cómo no? ¿Cómo decía el aviso recién? Mensajero de sentimiento. Mensajero de sentimiento. 475-9182 para todos aquellos mensajes y sentimientos que quieran dejar. Expresarnos. Muy bien, Luis. ¿Qué le parece si vamos ahora al aviso de Ojo Paranoico? Este aviso que fue muy premiado el año pasado, ¿no? El 2008, un aviso de Axe. Tengo información, ¿eh? Sí, bueno, cuéntela. No, después. ¿La tiene que buscar o...? No, pero no es de Axe, es de otra cosa. Bueno, ¿para qué me cuentas si es para después? Para que se haga un organigrama mental. Este aviso, Ojos Paranoicos, ustedes van a recordarlo muy rápidamente, que es el muchacho que... Me pone nervioso el flaco este. Sí, ¿no? Porque sí, que mueve los ojos para un lado y para el otro, ¿no? Sí. Mire si llega a ser presidente. Claro, pero este los maneja los dos. Este aviso también tenía, uno podía entrar a la página de internet y mover los ojos de este muchacho, ¿no? Uno se jugaba en la página, no sé si te entró o no. Sí, estaba buenísimo. Se jugaba con los ojos. Bueno, obviamente este movimiento de ojos, que es una truca, él lo hacía en función de que transpiraba y debajo de las axilas aparecía... Claro, sus ojos estaban paranoicos porque él vivía el momento con las chicas, pero como tenía ese problema de sudor, sí, uno de sus ojos siempre buscaba sus propias axilas para ir, y aparte suda mal, claro, sí, tipo sí, caballito, sí, suda, porque moja todo empapado, se le escapan las chicas, no quieren saber nada. Se ve que tenía bastante éxito con las chicas, pero se le escapaban, pero bastante éxito, porque unas cuantas no se lo hizo, ¿no? Mismo. Sí, por más que tiene semejante transpiración, digo, bastante chica en un solo aviso, ¿no? Es cierto. Así que, bueno, escuchémoslo, a ver.